Bueno, muy bien, cambiamos de tema, volvemos a la realidad actual y en vivo y en directo tenemos que ir al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, donde está trabajando Evelyn Adach con un reclamo de remiseros. Eve, ¿qué está ocurriendo? Es así, bueno, a ver, hay un reclamo que viene llevándose a cabo y haciéndose público hace 2 años y es la existencia de una especie de servicio paralelo de remises. Vos sabés que la Municipalidad de Rosario otorga chapas de remises, color azul, son los remises legales, habilitados, pero cuando llegan al aeropuerto se encuentran con que hay 24 vehículos habilitados solo por los directivos del aeropuerto para que puedan funcionar y ellos sienten que es una competencia desleal, ¿no? Porque un montón de requisitos y requerimientos que la Municipalidad les impone a los remises legales, no se los impones a estos otros remises. Por eso que se han convocado aquí, frente al aeropuerto de Islas Malvinas para hacer visible su reclamo. Y quien está haciendo declaraciones en este momento es Matías, un referente de los conductores. Vamos a escuchar qué es lo que está diciendo en este momento. Es como un negocio propio, para lo cual nosotros es totalmente inadmisible. ¿Qué sería acrecentar la protesta por parte de ustedes? Ir a una medida de fuerza de acción directa. Era una medida de fuerza de acción directa, la cual estamos intentando evitar hace 2 años. Contanos cuál es la situación concretamente. La palabra, Matías. Nos encontramos en una situación donde la verdad es que se está generando una pelea de pobres contra pobres, de trabajadores contra trabajadores. Evidentemente, el aeropuerto está manejando el sistema de remis como un negocio propio, a lo cual para nosotros eso es totalmente inadmisible. Ahora, yo te pregunto, ¿uno tiene entendido que el único que puede otorgar chapas de remises es el municipio? Ellos no tienen chapas otorgadas por el municipio, ¿cómo es que funcionan? Funcionan con una pseudo habilitación por un decreto que se remonta a la dictadura militar, donde habilita el aeropuerto a dar habilitaciones de remis. Eso se suma a que dentro del aeropuerto se encuentran distribuidores de viaje, personal aeroportuario, y eso genera peleas entre trabajadores permanentemente. Que primero salen los del aeropuerto, que después salen los Chapa Azul, que los Chapa Azul tienen dos Darsenar. ¿Cuántos son los vehículos que están en esas condiciones, ¿no? Con una chapa que no corresponde a la que la municipalidad otorga? Son 24. A lo cual nosotros consideramos que son 24 compañeros trabajadores que se encuentran en negro en una situación de precariedad. Nosotros lo que estamos proponiendo es que hay 400 chapas caucionadas, más de 100 que están caducas, que se incorporen al sistema legal de remises para que podamos fortalecer la actividad, para que se genere trabajo genuino y no haya una pelea de pobre contra pobre. Bien, ustedes ya han hecho este reclamo ante la Secretaría de Transporte de la provincia, ante la municipalidad. ¿Qué respuesta han recibido hasta el momento? Nula. Cuando le propusimos la solución, nos dijeron que Pablo Juquic, el secretario de Transporte, nos dijo un rotundo no. Cuando le dijimos que tenían que blanquear a los choferes, no obtuvimos respuesta. Nosotros consideramos que nuestro reclamo es justo, pero así todo proponemos una solución. Ellos lo que tienen a contrapartida de esto son 24 choferes en negro. Bien, por último, hablabas recién al principio de la nota de medidas de acción directa. ¿Qué podría pasar la semana que viene si no hay respuesta? Concretamente, ¿qué pasaría en el aeropuerto? Y nosotros estamos esperando que los funcionarios reaccionen. Si no, lo que nosotros vamos a tener es que acrecentar las medidas, los trabajadores vamos a ir al paro y van a venir todo al aeropuerto porque están directamente atentando contra su fuente laboral. Bien. La palabra del Sindicato de Conductores de Remises de Rosario, contando sobre esta situación, Leo, ¿no? La verdad que es bastante irregular que el aeropuerto pueda brindar cierta licencia a algunos vehículos, a 24 vehículos, sea una traffic, pero que a la hora de ver la situación laboral de los trabajadores no están legalizados, ¿no? Están en negro, como solemos decir, pero además lo que le exigen a estos 24 titulares de estas chapas provisorias no tiene nada que ver con lo que le exige el municipio, por eso ellos hablan de una competencia desleal y atención, porque podría haber la semana próxima una medida de acción directa en el aeropuerto. Donde salen, yo preguntaba más o menos cuántos viajes, 150 viajes diarios, ¿no? Para una situación económica paralizada, donde en determinados lugares de la ciudad, incluso en la terminal y en el centro, no salen tantos viajes, 150 viajes es muchísimo. Se lo disputan los taxistas, se lo disputan los remises legales y estos remises pseudo legales que también funcionan en el aeropuerto. Gracias, Eve. Cualquier novedad volvemos. Hasta luego. Hasta luego.